¡Amigos! Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Amigos, estoy grabando esto en directo. Tenemos ya por fin la nueva temporada, incluido el nuevo pase de batalla de Twin Souls. Aquí tenemos un poquito de resumen de todo lo que viene. Aquí, aunque ponga set mitológico de Nomad, se han fumado tremendo otro colo, ¿vale? Es de Solís, pero bueno, vamos a verlo ya directamente, que es el progreso, efectivamente. Aquí, gracias, vamos a darle a la izquierda del todo. Ahí vamos a ir viendo todo. Muchas gracias, Antonio el crack. Y amigos, empezamos. Ya sabéis que si nos aparece el nuevo personaje para comprar es porque una de dos, o tenéis que comprar el Battle Pass o compráis la membresía que incluye el Battle Pass. Y si no, creo que tenéis que esperar entre 14 y 28 días para poder comprar el personaje, ¿vale? Si no tenéis estas dos cositas, pero bueno. Bundle Scopus impreso en 3D. Vamos a ver cuál es el bundle, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Desbloquear casilla? ¿Puedo desbloquearlo? Equipar en todos. A ver el punto. Tío, ¿me dejas verlo? Voy a verlo, gente. No me deja ver por ningún lado. Scopos. Uy, pues esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta. Sí. Voy a poner ambos. A ver. Mira, no me disgusta, ¿eh? Muchas gracias, Aaron Castro Miguez. O Miguez. Me gusta, gente. ¿Qué os parece? Así la primera... Bueno, el primer bundle que os trae. Es como mucho más robótico, ¿verdad? La verdad, no sé, me gusta, a ver la cara. Además pega mucho con la skin que le han puesto a ellos de... Creo que es de temporada o no sé muy bien cuál es. De hecho, vamos a verlo en un momentillo y ahora seguimos con eso, ¿vale? Esto no sé si es porque está bugueado, pero de momento solo deja tener dos skins. Vale, exclusivo de bundle. ¿Ves? Esta es la skin que debería pegarle a ellos, pero bueno. Prosigamos, venga, va. Se me ha vuelto arriba. Vale. Tenemos Bravo Packs, multiplicador, vamos a ir primero por arriba. Tenemos esta de aquí que es... Vale. Tenemos esta skin para ellos. Son iguales, quitando que por ejemplo este tiene una hombrera, el otro no tiene, la hombrera tiene ese ojo así azul muy, muy a lo turco, ¿no? Tenemos a esta... Parece Medusa, pero no, no lo creo. O sea, es una mujer, pero no le veo... No será Medusa. No lo sé, lo he dicho. Lo que más recuerdo de Bratislava es el olor. Cure sigue sin comer carne, ¿verdad? ¡Otra vegana! Vale, aquí tenemos esto por aquí. Vale, bueno, muy... No sé, muy antiguo, ¿no? Muy rústico, ¿no? Con esos colores ahí oxidados y tal. Vale, qué chulo. Qué bonito, ¿no? Arte en ciernes. Está guay, de hecho... Tiene un buen relieve, tío, me gusta, me gusta. Parece ahí un buen marmolito, me gusta. Pero todo, era bastante hater. Bueno, hater, a ver. Ya vimos un poco así filtrado el pase, no del todo. Pero vimos gran cantidad de las skins. Y muy pocas eran buenas, por así decirlo. Vale, un Hoplita, Hoplita era un soldado griego. Ahí lo tenemos, de hecho, ¿vale? ¿Por qué lo tiene Bleach? Porque tiene escudo, por ejemplo, ¿no? Dice, Scopus es todo profesionalidad hasta que sale del servicio. Después no hay manera de ponerse al día con sus escarceos. ¡Menuda locura!, ¿no? Dice el Bleach. Vale, ¿y este? Bueno, no sé a vosotros, ¿os gusta a vosotros este? ¿Pone algo aquí? Me gusta el entusiasmo de estos nuevos reclutas. Hacen muchas preguntas. Por la cara, ¿no? 6 meses después. Madre mía, no está perdido Bleach. No está perdido mi pana, tú. A ver, tesoro del pecio. Un pecio, si no recuerdo mal, es un barco hundido, ¿no? Vale, pero esto sería más bien para la temporada de Tubarao, ¿no? ¿No? No sé. Vale, prosigamos. Uy, esa skin, qué guapo para ella, ¿no? Mira, esta está guay, ¿no? Modifican un poquito. Coral Corintio. Este me gusta porque modifica un poco el arma, la verdad. Qué susto, me ha dado vergas. Gracias, Frande, por ese hosteo, tío. Por esa raid, mejor dicho. Este me gusta, la verdad, me gusta. De momento el pase me está gustando bastante, ¿eh? Vamos a ir por la zona de arriba. Vamos aquí a la ave fénix. De hecho, sí, es una ave fénix, qué bueno. Plumaje legendario. Bueno, tenemos aquí a Moltres. Has dejado que lleve los autómatas a Rainbow. O sea, ¿qué narices ves en ella? Oye, pues está guay, ¿eh? Está guay, pues tiene muy buen relieve los colores y todo. Y también te digo, si lo miras un poco así con los ojos entrecerrados, no parece una gallina. Sí, ¿verdad? Un poquitico. Que el comandante Bosak tuvo otra como tú. Mi más sentido pésame a vuestra madre. Qué hija puta, ¿no?
Se fue Scopus. Bueno, estoy leyendo todo el rato esto de aquí, ¿vale? Qué cabrona, ¿no? La Scopus, tú. Hija de vergas. Oye, está guay, tío, está guay. Eso sí, joder, ¿cuándo aprenderán a hacer pelos, tío? La verdad, ¿eh? O sea, pregunta sería, ¿a cuántas personas habéis visto vosotros por la calle que tengan así el pelado? Sin que tengan ningún tipo de trastorno como tal, ¿sabes? Es raro, es que parece que las, digamos que se cortan el pelo a machetazo, ¿verdad? No, no, no pasa nada, venga. Vale, un botijo, una... Un buen botijo. Está guay, bueno, sí, está guay, la verdad. Bueno, vale, sin más. ¿A qué se lo voy a poner? Pues no lo sé. Vale, semental. Ah, sí, semental alado. Este, pues mira, tengo una cosa, la de Ela está bastante guapa, ¿eh? Está bastante guapa, tío. Me gusta, tío, me gusta. No voy a engañaros, posiblemente esta tarea podrían vender como skin universal de esto, perdón, skin universal no, skin de temporada. Porque hemos tenido cada mierdón. Que esto podría ser perfectamente uno de ellos y por encima. Vale, hemos llegado ya al final. Vale, vamos a ir para atrás y vamos a ir por aquí. Vale, tenemos aquí a Solid, aunque la han llamado... No más, por la cara. Por la cara, perdón, Gorgona. Gorgona, mortal. Gorgona era un ser... Bueno, como Medusa, ¿no? Medusa era una Gorgona. Entiendo que sí, ¿no? Bueno, era un ser que si le mirabas a los ojos te convertía en piedra, bla, bla, tal y cual. Tenía pelos de serpiente y todo eso, ¿vale? ¿Cómo murió Gorgona? ¿Cómo murió Medusa? Al final se mató ella misma porque le enseñaron un espejo donde se reflejó y se convirtió en piedra ella misma, ¿vale? Mitología griega. Vale. Claro, ahora tengo la duda de Gorgona. Gorgona como tal es la especie de Medusa y Medusa es el nombre de ese ser, ¿sabes? Es decir, todas son Gorgonas, pero solo hay una Medusa, ¿sabes? En fin, no sé si me entiendo. Poder viperino. Guapo de las serpientes, aquí con eso que os he comentado del ojo, que era su arma como tal. No está mal, la verdad, con esos toques así como en bronce. No está mal, los ojos así en dorito. No está mal. Está chulo, está chulo. Vale, vamos a ir si queréis. Venga, uy, a ver. Uy, una cosa muy guapa de esta gente es cuando se... O sea, ahora mismo así está desactivado, ¿vale? Mirada de terror, eficiente. Así está desactivado. Cuando Solís activa las gafas, creo que se le encienden los ojos, creo. Scopus habla con autoridad, pero insiste en que no tiene ninguna. Nos está ocultando algo y eso no me gusta nada, Solís. A ver... Bueno, mira, no me disgusta el traje. Bueno, venga, no me disgusta. Ay, no está eso centrado, amigo. No está centradito. A ver, la bandera así de Colombia y tal. ¿Por qué? Porque la... Se supone que la bandera está centrada, pero esto no está centrado. Dice, ni siquiera yo podría haber conseguido ese hackeo en combate, Dokaibi. La legión que eres te recordará. ¡Bof! Vale, vamos a ver primero esta zona de aquí, luego vamos a por la de abajo, ¿vale? El primer consejero civil, Gui, también iba en silla de ruedas. Me dio la esperanza para percatarme de que mi vida no se había acabado, sino que acababa de empezar. Scopus. El primer consejero civil. Bueno, vale. Bueno, tenemos esta aquí. Vale, ahora sí proseguimos con el de arriba, ¿vale? Perdón. Vale, tenemos a Ace. Que efectivamente, o sea, es como que van mezclando pases de batalla, ¿eh? Porque literalmente, este pase de batalla, o sea, esto de aquí, te lo podría haber metido con el de Tubarao, ¿vale? Porque el Tubarao, si os recordáis, todas las skins, la skin de temporada, era como muy del mar, ¿vale? Por lo de tema Portugal, tema del barco ese. Esto te lo podría haber pintado allí y perfecto, porque aquí... Bueno, sí, es que al final también Grecia, tío, aparte de todo el tema de la mitología griega y tal, también mucho es, pues, las islas, el mar, entiendo, entiendo. Dice, no lo entiendo, Smoke, ¿por qué no quiere Wamai pasar el rato conmigo? Si soy la leche, Ace. Porque eres un pesado de cojones, Ace, la verdad, de tuyo. Y no te dice nadie, casi no. Me encanta, ¿no? Las gafas, que se las va a poner, no va a haber nada, qué grande el tío. Vale, más de lo mismo, muy marítimo. Esto ya lo vimos, eso es cierto. Aquí el arma para caer, vale. A ver... Vale, tenemos esta. Madre mía, tú. Mira que es feo el silenciador este, ¿eh? Bueno, pues esto obviamente para que te pegue con lo otro, ¿vale? Para que te pegue con la skin que ya hemos visto. Vale, proseguimos. Este es el de caer, que le han puesto nada, un poquito de unas pintaditas para allá atrás. Nada, el pelo cortado machetazos, como de costumbre. La fuerza de Keres parece...
inconmensurable. ¿Desde dónde se están reclutando? Deimos no podría haberlos entrenado a todos ellos él solo. Uf, se vienen nuevos enemigos, ¿no? Vamos acá a mi pana, Miguel. Y ahí el motivo por el que la fortaleza jamás ha caído. Deberíamos refugiarnos. Mira, pues esto es una pista. Por eso me mola mucho a mí leer este tipo de cosas, porque te dan pista de lo que va a ser el nuevo o el siguiente paso. Es decir, a nivel de historia, acaban de salir ahora, si no recuerdo mal, de Praderas Esmeralda, ¿vale? Donde hubo ese tiroteo entre Deimos, Rook, Mira, Doc y tal. Y luego vinieron y se lo llevaron a Deimos. Pues parece ser que el siguiente va a ser Fortaleza. Puede que tengamos un rework a Fortaleza, posiblemente, teniendo en cuenta que es un mapa de casual desde que salió prácticamente y no se ha jugado en Ranked desde hace años, si es que alguna vez salió. Puede ser que Fortaleza tengamos un pequeño cambio, la verdad. No sé si la temporada que viene, porque no sé si la temporada que viene hay mapa, pero de haberlo, podría ser Fortaleza perfectamente. De hecho, a nivel de historia te dice que va a ser allí donde se van a refugiar. Por lo que ahí tenemos cositas. Vale, skin para Jaeger. Ah, no, es skin de temporada. Ay, qué chula, ¿no? Tormenta inminente. Vemos aquí los Pegasos, tío. Bueno, vemos aquí los Pegasos que están al revés. Ah, vale, ahí sí se ve. Bueno, podemos haber puesto estos Pegasos bien, coño. Están ahí todo al revés, cojones. Venga, va, está bien. Pegaso. Bueno, bueno, bueno. Sinuosidad difuminada. A pesar de atrapar a Deimos, la actividad de Keres apenas se ha visto afectada. ¿Quién está dando las órdenes? Oh, mamá, se viene un nuevo enemigo, Pues mira, me gusta, la verdad, me gusta. Así por el pequeño maquillaje tiene así los ojos. No sé, la verdad. Me disgusta un poco el color así óxido de esto, pero bueno, también entendible por todo lo demás. Tenemos este por aquí. La legión Keres ha apuntado directamente a Rainbow. Ni siquiera las máscaras blancas llegaron a ese nivel de atrevimiento. Mira, pues está guay, tío, está guay. Está guay, tío, me gusta el trajecito. Sí, está guapo, tío, me gusta. Como ese óxido así, de ese color, está chulo. Bajo relieve. Uy, qué guapo el casco ateniense, ¿no? Sí, 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 con todas las lancitas. Está guapo, tío. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vale, tenemos motorista del Nilo. Por la cara, un cocodrilo ahí, tío. Esta nivel de historia, ¿qué coño quiere referirse, tío? O sea, Hércules iba en una Harley, pregunto. Porque igual desconozco esta parte de la historia, donde iban allí los griegos con las motos, ¿no? Pero bueno, pues es un motorista con... Bueno, el motorista es un cocodrilo. Pero bueno. Sabiduría inmortal. Esta skin está bastante guapa. Muy vegetoide. ¡Ah, qué guapo esto, ¿no? Así como de mármol negro. Qué guapo. Con doradito. En comparación con los autómatas, siento que he estado matando moscas a cañonazo, dice Twitch. Hombre, pues la verdad es que sí. Comparar con lo que hacen los autómatas, que tú tengas un dron de mierda, pues hombre. Nada, pero es útil igualmente. Vale, aquí acabamos esto. Vamos a ver por última este y luego falta la parte de abajo. Vale, esta es la otra parte, ¿no? Bueno, otra skin del estilo. Códice innovador. Pero gente, recordad que han actualizado el Marketplace o tenían que actualizarlo, ¿vale? No sé si lo habrán hecho ya. Tenían que meterle nueva colección de skins, ¿vale? Oh, sí, nueva oleada de skins. Vale, tenemos esta. Vale, ya faltaría la de abajo del todo, ¿vale? Vale, que sería esta. Vamos a ir viendo las dos juntas, yo creo. Esta y esta. Más de lo mismo, muy... no sé. Bueno, muy azulito, ¿no? Mi pana. Incluso después de habernos llevado el avión del dinero, la legión que eres parece que sigue con muchos fondos. ¿De dónde saldrán? Sobre olas resplandecientes, ¿vale? ¡Mamá! ¡Bajo el mar! ¡Qué guapo, ¿no? 850 metros, olas de metro y pico, 3 asesinatos en 15 segundos y ninguna víctima rehén. Galernos ya era una leyenda antes de entrar en Rainbow. ¡Mamá! ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a ver primero este. Jamás llegué a hablar con Harry sobre la tortura. Perdón, jamás llegué a ver... no sé hablar ahora, tío. Jamás llegué a hablar con Harry sobre la tortura. Galernos preparó sesiones de grupo. Me sentí bien tras desahogarme por fin. A ver, normal. Vale, vengamos con este. Perdón, ¿dónde estoy, tío? Aquí, gracias. Vale, han hecho lo mismo con Bleach, pero con mi pana Mozi. Dentro de Tártaro. El Tártaro, ¿lo han hecho también? Ah, por eso lo han puesto del caimán, ¿no? Muy... ¿australiano un caimán? Me imagino que allí habrá de todo, pero yo qué sé.
Me van a mandar a proteger a un miembro del con... Me van a mandar a proteger a un miembro del consejo en Groenlandia. Ni siquiera tengo abrigo de invierno. Es decir, vamos a tener historias independientes, porque se supone que vamos a ir a defender o a protegernos a Fortaleza, pero también van a mandar a este tío a Groenlandia. Curioso. Tenemos, tenemos especialistas en esta unidad que están quemados, traumatizados y uno acaba de salir del coma. ¿Cómo es que Mozi está tan alegre? ¿O es tan alegre? La que acaba de salir del coma es Ash, ¿vale? Bueno, sin más esta, ¿eh? Gente, perdón si estoy haciendo así más lentito y tal, pero bueno, también quiero leer un poquito toda la historia y todo eso, ¿vale? Bueno, todo esto es para Mozi. Vale, tenemos aquí a Caviera. Caviera, lo que descubrimos en Chalet apunta a bolsillos muy profundos, mucho más que todas nuestras provisiones. Necesitamos más respuestas en Chalet. ¿Ves? Chalet, más pistas sobre nuevos futuros mini rewards, ¿sabes? Que podrían ir haciendo. Vale, tenemos ahí este. Tenemos la skin esta. Esta está guay, la verdad. Esta sí me gustó. Esta está chula. Tenemos también esta por aquí. Antemio. Antemio. Tenemos esta cabecita. Mientras aprovecho para beber. Oh, qué fresquita, qué rica. Cap, sé que no te gusta involucrarte personalmente, pero Gala nos está ayudando al equipo con estas sesiones. Inténtalo, aunque solo sea una vez. Valkyria. Es que Caviera es muy suya, ¿no? No quiero hablar de nada de lo que ha pasado. ¡Uy, qué guapo eso que acabo de ver! Vale, esto es... Vale, apariencia de accesorio. Si no te pone nada, solamente es para ese arma. Puede ser que sí, ¿verdad? Ay, esto me ha encantado, ¿eh, tú? Oh, qué guapo esto, ¿no? La verdad es que prefiero la máscara... Perdón, la verdad es que prefiero la máscara que el bigote. Morris hace que parezca algo malvado. Ah, vale, se refiere a Deimos. Vale, 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 vale. Que prefiere que tenga la máscara a su bigote. ¿Por qué? Es racista de bigotes. Digo, está guapo el hecho, Me gusta mucho, tío. Está muy guapo. Vale, vamos a ver esta de aquí que no se ha visto. Qué guapa, Oda al cielo. Qué chula está esta, tío. Muy griego todo, me gusta. Han sabido... Me han sabido. Chécate qué mapas hay. Voy a ver los mapas, gente. No han puesto mapas nuevos, ¿vale? Pero bueno, tenemos este para aquí, para finca. ¡Uy! Lo que acabo de ver. ¡Uy, qué guapo de finca! Me gusta, Sí, sí, un arma dura alada. Semental alado, me gusta. A ver, no puedo ver más el pecho de cerca. Ah, es un caballo, claro, es el del unicornio. Perdón, el del Pegaso. Comprendo que te preocupe tu brazo, Aruni, pero estas pruebas llevan su tiempo. ¿A qué se refiere? ¡Mira, mira! ¡Mamá! ¡Hostias! ¡Nueva waifu, ¡Ojito! ¡Ojete! Está guapo. Oye, y el pelo está bastante bien hecho, me gusta. La verdad, Sí, sí, dice. Scopo se inspira mucho. Ojalá hubiéramos pasado más tiempo con ella cuando estuvo con Osa en el laboratorio. Fica. Mola mucho, tío. Vale, ¿esto qué es? Anticitera. No sé qué es esto. Sigue en contacto, Kuri, mejor dicho. Y déjame a Kali a mí. Cuanto antes se ponga de acuerdo Rainbow y Neheaven, mejor para todos. Tenemos aquí esto que es accesorio. Vale, este sí que es accesorio universal, este sí. Oh, qué guapo este, tío. Así con el mármol negro de lado, me mola mucho. Una carta, autómatas pioneros. Vale, son las tuercas y engranajes, vale. Y aquí ya iríamos para... Esto ya lo hemos visto antes, vale, vamos a verlo igualmente por si acaso. Pero ya lo hemos visto antes. Vale, y ya quedaría poco, que sería de green, que sería esto de aquí. Uy, qué guapa está. Este me ha gustado, ¿ves? Así con el símbolo suyo de la abeja y tal, me gusta. Bueno, aquí ni nada, perdón. Tengo entendido que Nog dejó de responder poco después de que os pelearais. ¿Sabes algo al respecto? Pues, claro, esto se referirá a Scopus, a cuando Green amenazó a Nog sabiendo quién era y quién era su familia. Entiendo que no quiere hablar con ella, perdón, con él y tal. Tanto quejarse de los problemas de Rainbow es una pérdida de tiempo. Si no vamos a entrar en acción, deberíamos ocuparnos de nuestros propios problemas, Green. Es un máquina, Mira, no me disgusta esta skin. Pues mira, no me parece tan malo el pase, O sea, a primera me parecía que sí, pero no. No me parece tan malo. Me parece, de hecho, hasta de los mejorcitos en mucho tiempo. Vale, máscaras talladas, está guay. Uy, el cíclope, ¿no? Bueno, cíclope. Ares tuvo dos hijos. Y uno de ellos era Deimos. No serás tú el otro, ¿verdad, Spencer?
Svensson. ¿Qué? ¿Quién es Svensson? Me suena a Ace. ¿Quién es Svensson, gente? ¿Y por qué ha dicho estos copos? Dice, Ares tuvo dos hijos. Uno de ellos era Deimos. No serías tú el otro, ¿verdad, Svensson? Es verdad, qué chulo, ¿verdad? No había visto el detalle, qué buen detalle. Dice, el ojo es una cámara de Valkyria, es verdad. Qué buen detalle, no me había fijado, tío. O sea, había visto el... De hecho, he visto el ojo como tal, pero no me había caído en que era la cámara de Valkyria. El ojo negro. Ah, qué chulo está este. Folklore épico. Está chulo. Vale, y ya vamos a ir acabando, ¿verdad? Efectivamente, vemos a este. Perfección atlética. Controlando latas de hojalata con patas. ¿Eso significa ser soldado para ti ahora, Cure? Deimos. El discóbolo de Miros era... ¿Cómo era esta estatua, gente? ¿Cómo era? Ah, dice Svensson, ¿era Fenrir? Vale, vamos a ir a verlo ahora, ya que estamos. Gente, este habrá sido el pase de batalla. ¿Qué os parece, personalmente? Bueno, primero voy a contestar una pregunta. Bueno, gracias por la suscripción, Jin. Muchísimas gracias, compañero. Me parece bastante buen Battle Pass para lo que esperaba, ¿vale? Según se filtró y lo que se vio, lo que se filtró no, lo que me dio Ubisoft y tal, vi una imagen y dije, no merece la pena. Ahora, después de haber visto todo esto, tengo que decir que hay muy pocas skins que sean del montón, ¿eh? La verdad, es decir, me parecen del montón, por ejemplo, la de Bleach, me parece muy del montón, ¿vale? No lo sé, me parece muy del montoncillo. Pero la gran mayoría me parecen chulas, o sea, al menos diferentes, ¿sabéis? No sé, parecen diferentes. Ahora bien, ¿qué recomiendo? ¿Que se compre el Battle Pass? Porque lo he dicho antes porque una pregunta. ¿Qué recomiendo? ¿Que os compréis el Battle Pass o la membresía? Yo prefiero el pase de batalla, gente, total. Son 1200 créditos, que son $10. Que son $10 cada 3 meses. La membresía son $10 cada mes. La verdad, son $30 3 meses, estos son 10. Prefiero el Battle Pass, que tampoco te tiene tanta diferencia de ventajas en la membresía, ¿vale? Vamos a ver ya de último esto que he comentado. Lo de Fenrir. Fenrir. ¿Cómo te llamas? Efectivamente, Miles Benson. Miles Benson. ¡Qué curioso! ¿Tendrá algo que ver con ello? A ver, al final ellos simplemente eran trabajador y jefe, ¿no? Se refiere a Fenrir y a Deimos, pero bueno. Gente, voy a quedar este vídeo ya para YouTube. Yo seguiré en directo, así que gente de YouTube, espero que haya disfrutado este pase de batalla. Yo lo he dicho, me ha gustado bastante, la verdad, a nivel general. Así que guay en todo ese aspecto, la verdad, guay.